Bienvenidos a Contracorriente. Hoy tenemos aquí con nosotros a no solo una persona, sino una familia entera que ha venido a contarnos su experiencia. Ellos, desde su visión de la vida cristiana y en respuesta a una invitación de Santo Padre a salir de nuestra burbuja, se han liado la manta a la cabeza y se han metido en un proyecto de apostolado que pretende acercar a Dios a los más desfavorecidos. Ellos son Ana y Santi y todos sus hijos, que, si no me equivoco, Santi, Inés, Laura y María. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. Sí. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por invitarnos. Nada, vosotros, contarnos un poco lo que es Casa de María, cómo surgió, dónde estáis, qué hacéis, vamos, todo, quiero saberlo todo. Y después, bueno, queremos saber también qué opinan vuestros hijos y, bueno, muchas cosas. Empecemos a ver cómo surgió esta idea, ¿no?, de Casa de María. Casa de María es un apostolado de acogida de las personas más desfavorecidas, las personas que duermen en la calle, las personas que más abandonadas, y de oración con ellos. Nosotros lo que pretendemos hacer es lo que, de una manera muy sencilla, pues lo que las familias sabemos hacer. Todas las familias sabemos acoger cuando nace un niño, ¿no?, y compartir. Y basándonos en esto, en estas dos características que tenemos las familias, pues empezamos acogiendo pues esas personas que por distintos motivos pues estaban abandonadas en la calle, ¿no?, abandonadas de sus familias, o que ellos habían abandonado a sus familias por temas internos. Por una parte, pues esta acogida, ¿no?, acogernos en una casa que se llama Casa de María, Reina de la Paz, y por otra parte, pues compartir lo que tenemos. Pues tenemos una casa en el barrio de la Barceloneta y pues compartimos con ellos la casa, compartimos la mesa, compartimos la comida, compartimos pues la ropa, compartimos pues las necesidades básicas que pueden tener, ¿no? Pues de ir al médico, pues amigos que de esto, pero lo que para nosotros es fundamental es que compartimos la fe con ellos. Entonces es algo que, como para nosotros como familia, pues la fe es algo fundante para nuestra familia, pues no solo compartimos las cosas materiales, sino compartimos pues esta fe, esta cosa tan bonita, pues que nos llena pues de... ¿Y qué es lo que os hizo decir, bueno, vamos a...? Bueno, yo creo que empieza todo en una peregrinación de familias en el 2014. Empieza a Medjugorje, ¿no? O sea, nosotros hacía 15 años que ayudábamos a gente de la calle, abandonada, y les dábamos trabajo, les dábamos pues un lugar donde pintar, donde pues un poquito pues, ¿no?, pintura, reformas, etcétera. Pero entonces fuimos pues a Medjugorje, y entonces allí pues realmente, o sea, tuvimos como una llamada muy grande. Fue de decir, bueno, lo que tenéis que hacer es acercarlos, darles alimento espiritual, ¿no? O sea, el Evangelio del Papa Francisco, que dice que la mayor pobreza es la falta de atención espiritual. Pues nosotros, que les dábamos, pues les ayudábamos, les dábamos de comer, cumplíamos las obras de misericordia, pero no, nunca nos habíamos planteado el acercarlos espiritualmente a la Iglesia, el hacer oración con ellos, el ayudarlos pues en sanar esas pequeñas heridas que tiene cada uno, ¿no? Al año siguiente se confirma lo que sería el proyecto de la Barceloneta, de la adoración con los pobres, en la cuarta estación de la Dolorosa, en Jerusalén, se confirma este segundo proyecto. Pues, ¿por qué es donde lo hacéis? Barceloneta es tenemos una casa de acogida, son dos pisos muy sencillos del barrio de pescadores, son dos plantas bajas, y bueno, pues en uno de los pisos pues está una mesa, está una cocina, está pues un piso, y hay gente pues que está durmiendo allí, pero también compartimos la mesa, todo. Y el otro de los pisos, pues para nosotros lo que ha sido muy fundante pues es que el obispo de Barcelona pues nos dio el permiso para abrir un oratorio, para poder rezar pues
poder rezar. No, bueno. Nosotros cuando volvimos de Jerusalén tuvimos la llamada de hacer una adoración para los pobres, con los pobres, junto con ellos. Casa de María se montó con la finalidad de cumplir las obras de salir a la periferia, tal como dice el Papa Francisco, y de cumplir las obras de misericordia, pues ya las sabemos todos, ¿no? Chicos, ¿la sabéis o no? Dar de comer al hambriento. Al sediento. Dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Y luego las espirituales, enseñar al que no sabe. Bueno, pues en fin, durante un año entero hemos estado cumpliendo básicamente todas estas obras de misericordia, porque en Casa de María pues han entrado pues gente que ha salido de la prisión y que está viniendo cada día al grupo de oración, que están viniendo cada día a misa y que le estamos acercando a Dios. Gente que bueno, pues con muchas dificultades con el alcohol, con adicciones, alcohol, drogas, etcétera, también están viniendo. Y gente pues que le faltaba esa pobreza espiritual, y que no, pues por abandonos de familias, etcétera, y bueno. ¿Y cómo llegáis a ellos? Pues saliendo a la calle. Bueno, primero empezamos en Santa Teresita de Lisieux, acuérdate, haciendo unas salidas. Porque sí que tuvimos como una llamada que teníamos que salir del esplay de la parroquia, ¿no? Y por eso siempre yo digo que Santa Teresita es la intercesora de Casa de María. Luego ya es María de Jesús Crucificado, que lleva la parte de refugiados. María de Jesús Crucificado es carmelita, fuimos a verla al Monte Carmelo, cuando estuvimos en Jerusalén la primera vez con los niños. Y bueno, y entonces empezamos desde Santa Teresita Lisieux hace 3 años, haciendo lo que sería la salida de pobres. En estas salidas íbamos en plan todos jóvenes, gente de nuestro curso, mayores, familias, íbamos a buscar pobres. Bueno, en invierno les dábamos mantas y si no les recogíamos y rezábamos un rato con ellos o cantábamos y después rezábamos un rato con ellos y luego les llevamos a la adoración. Nos les invitábamos. ¿Cómo reaccionaban ellos cuando les proponíais, por ejemplo, poneros a rezar con ellos? Pues la mayoría de veces, a mí me extrañó, pero la mayoría de veces casi todos estaban, no sé, como que les gustaba que alguien estuviese por ellos o con... Una cosa muy importante, el rosario, O sea, nosotros en Casa de María ya repartido más de 2.500 rosarios. Y a la vuelta de Medjugorje, mi mujer me dice, mira, tengo estos rosarios, una bolsa de rosarios, y me gustaría que esta noche pues lo repartieras a los pobres, ¿no? Bueno, yo cogí los rosarios, pero con la confianza de que cogí pues la comida, las mantas, lo que cogía habitualmente, ¿no? Y entonces salí por la calle y pasó algo increíble, que cuando volví a casa pues se me habían acabado todos los rosarios y me sobraba comida. Y entonces dije, bueno, aquí ha pasado algo, ¿no? O sea, los pobres me decían, oye, comida ya tengo, pero el rosario lo quiero, no te lo lleves. Yo rezaba con mi madre, tal, ¿no? Y empezamos a rezar el rosario y, bueno, empezó este apostolado de esta manera tan sencilla. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros, ¿no? Yo veo que esto lo hacéis en familia, ¿no? ¿Cómo lo planteasteis a los hijos? Es decir, ¿fue algo que salió natural de decir, bueno, os los preguntasteis, qué pensaban? ¿Estaban de acuerdo, no? Desde pequeños, pues especialmente mi padre, nos llevaba a repartir comida pues a los comedores sociales. Íbamos a buscar comida con la Orden de Malta, de voluntarios, y íbamos a repartir comida a la gente, especialmente a los comedores y a la gente necesitada. A Cotolengo también. Sí, a Cotolengo, gente necesitada. Y a raíz de esto, pues bueno, fuimos evolucionando y nos dimos cuenta que no era solo la comida, que también era la fe lo que necesitaban ellos. Necesitan la compañía para que estés con ellos, porque se sienten solo la mayoría de ellos, porque han perdido su trabajo, no tienen amigos, no tienen bien de otros países, no conocen a nadie y especialmente es que están solos. ¿Tú has salido a la calle a repartir comida? Algunas veces. Y mantas, ¿no? También. ¿Adiós? Sí. ¿Y qué te gusta? ¿Qué opinas? Que es bonito. A mí lo que más me sorprendió es que alguna vez que le habíamos dado un rosario a alguna persona y a otra salida,
que habíamos hecho, siempre te decían, ah, tú eras que me diste ese rosario ese día, lo sigo teniendo y te lo enseñaba en plan como, eres mi amigo, en plan, no tengo nadie más. Pero siempre como que se apoyaba en ti. Agradece ver eso, ¿no? No es algo material, que hay una preocupación más allá. Además, nuestros rosarios, bueno, ahora ya los hacen ellos, pero cuando llegábamos pues trajimos, pues a ver, desde Casa de María hemos repartido unos 3.500 rosarios, ¿no? Ya no solo nosotros, sino que los propios monjitas los han ido repartiendo y los hemos repartido en conventos. La gente ya nos lo pedía, ¿no? Que por favor que les regaláramos, ¿no? Ellos ya están haciendo estos rosarios y ahora hay otros. Bueno, este es uno de los modelos, ¿eh? Pero ahora hay otros todavía más chulos, ¿no? Que vienen de una planta, es una semillita cultivada, ¿eh? Y nos vamos profesionalizando un poco más. A mi mujer se le ocurrió, que yo no me lo creía, dice, pues mira, una manera de que los pobres pues ganen algo de dinero es que hagan rosarios. Y yo pensé, bueno, imposible. Pues sí. ¿Eh? Pues bueno, empezaron a hacer rosarios. Bueno, donaciones. Pues ha sido una manera para ellos también pues de ganar, pues es para ellos, ¿no? Un dinerito para tener el dinero pues diario, ¿no? Bueno, no, yo creo que, a ver, es el rosario para nosotros es la fuente de todo, ¿no? O sea, ¿no? Luego cuando los pobres están solos y abandonados en la calle, como Jesús está abandonado en el Sagrario, y quiere el abandonado que los propios abandonados le vengan a adorar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, nace lo que sería la adoración en la Barceloneta. Adoración con los pobres. Vamos al arzobispo de Barcelona, le pedimos autorización para poder abrir la adoración en la iglesia de San Miguel Arcángel, la San Miguel del Port, que es donde está la Virgen del Carmen, es la Virgen de los Pescadores, la Virgen de los Astilleros. Con la adoración, pues, con la adoración todos los jueves, de 12 a 3... pues hacemos la adoración con los pobres, es muy bonito, con canciones, muy bonito, ¿no? Ver cómo rezan por los voluntarios, cómo rezan por sus hijos, cómo rezan por sus familiares que a lo mejor no ven. Hay peticiones espontáneas, luego pues cada uno reza un misterio, porque realmente nuestra vocación es acogerle, evidentemente, ayudarles en las necesidades primarias, ¿eh? Como es pues sacarles de la calle, por ejemplo, sí. Darles ese alimento físico, ¿no? Porque claro, por mucho que le hables de Dios, si lo tienes ahí. Entonces, luego pues también Casa de María es un lugar de acogida donde se pueden quedar a dormir, donde hay una serie de literas para los. Más o menos, ¿a cuánta gente podéis acoger? Y hay un proyecto de que pueden haber hasta 30 plazas. Si Dios quiere, ¿eh? Pero vamos muy poco a poco, vamos despacito, porque nos pasó que abrimos una cosa, en Gracia abrimos un albergue y lo tuvimos que cerrar. Yo creo que el Señor nos ponía a prueba durante un año y medio, nos puso a prueba, ¿no? Para decir, mira, todo lo que os puede pasar es esto, pasaron muchas cosas, y a partir de ahí pues aprendimos y empezó el proyecto importante que yo creo que está siendo, bueno, pues... ¿Qué necesitáis? Para mucha fe. Para todo. Pues mucha mira, fe, mucha oración. Eso sobre todo, pero... Eso siempre. Mira, yo te digo lo que necesitamos, porque necesitamos voluntarios. Necesitamos voluntarios para grupos de oración diarios, ¿eh? Los horarios de las mañanas son de 9 a 10. Y porque, bueno, vamos a misa de 8 y media a 9. Vamos a misa con los pobres. Vamos todos a misa, bueno, y con la gente de ahí, la Barceloneta. Y luego de 9 a 10 hacemos grupos de oración cada día, donde reflexionamos sobre un tema del Evangelio, donde se habla sobre la palabra, donde pues alguien que ha ido a una conferencia nos explica todo lo que ha vivido sobre el corazón de Jesús, sobre textos bíblicos, en fin. Se hablan de muchas cosas, se reza el rosario, ¿eh? Porque la Virgen pide que se reza el rosario cada día, y se guitarra, se canta, porque también hemos montado una coral, Casa de María Reina Paz tiene su propia coral. Los pobres les hace mucha ilusión. Les hace mucha ilusión cantar, y con los niños, y mis hijos tocan la guitarra. Luego voluntarios para taller de manualidades, ¿eh? y de rosarios, horario mañanas o tardes. Voluntarios para ayudarles a conseguir trabajo y currículum, mañanas o tardes. Familias voluntarias para charlas, coloquios de domingos. Las familias suelen traer la comida, se organiza y comparte con ellos. Paralelamente se da una charla sobre temas que les puede ayudar, ¿no? Cada
Domingo está viniendo pues gente muy interesante, de una calidad humana, ya familias, asociaciones, bueno, pues han venido desde Marineros Sagrados, ha venido los discípulos de San Juan Bautista, todo esto son asociaciones nuevas que van viniendo. El otro día vinieron los que se han llevado a la causa de beatificación de Gaudí, ¿no? José Manuel. Luego, por ejemplo, pues el escultor de la Sagrada Familia y Santos también nos ha dicho que vendría. Y en fin, y familias maravillosas, ¿no? Que vienen con sus hijos. En ese día se va a misa con ellos y después se comparte la mesa con ellos, te sientas en la misma mesa, compartes la mesa pues con estas personas más necesitadas, y después pues se hace una pequeña catequesis o una pequeña explicación de un tema, pues de, o bien más catequético, más de pues un tema que pueda ser interesante para ellos, ¿no? Y todos pues allí lo compartimos. Pues por ejemplo, Gaudí, la misericordia, hasta las palabras del Papa Francisco, en Pentecostés también pues habló de todos los siete dones del Espíritu Santo, en fin, Fátima. De Fátima, en función de pues cada familia voluntaria elige un tema y luego lo comenta. Y es la manera también que conozcan un poquito todo lo de abajo, todo el proyecto de abajo, que es muy importante. Y porque realmente si una familia ayudara a una persona necesitada, aunque, o sea, que Casa de María fuera la plataforma, pero estuvieran un poquito detrás de toda esta gente, pues ya no habría pobreza, ni en Barcelona ni en el mundo entero. O sea, como apadrinar a exacto, alguien, ¿no? Exacto. Una familia de acogida de una persona. Y no es necesario que lo tengan a dormir. O sea, ya los podríamos acoger nosotros, pero el seguimiento, un poco la ayuda, ¿no? Tanto a nivel asistencial, ¿no? Como a nivel pues ayudarles en cualquier tema burocrático que puedan tener, o ayudarles. Hay familias, por ejemplo, voluntarias que son abogados y que les han ayudado por temas de denuncias o por temas de en fin, que han tenido problemas, ¿no? Necesitaríamos voluntarios para repartir bocadillos y hablar con la gente que vive en las calles, ¿vale? Esto, los horarios podrían ser por las noches. Luego queríamos empezar una catequesis de adultos en la Barceloneta a partir de septiembre, los domingos por la mañana. Voluntarios para ayudar en el barrio, ¿no? A cualquier hora, las personas que vengan deberían, pues eso, ¿no? Pues tener un poco de voluntad y ganas de trabajar y ayudar. La realidad es que recibes más de lo que das. Porque hay muy buen ambiente, todos son estupendos, hay mucho amor, mucho compañerismo entre todos, ¿no? En Navidad aparecieron 200 jóvenes también, de repente. Era el día de Navidad, era el 24 o 23. El 23 por la noche. Pues, en cambio de pues, la gente que salía de fiesta o salía, se iba por ahí, ese día, ¿o a comprar ropa o...? Bueno, eso... especialmente pues vinieron muchos jóvenes y familias pues que vinieron a estar con los pobres, a cantar y a repartir mantas, cantar villancicos con ellos, repartir un rosario, llevarles a la adoración si querían. Y fue espectacular porque creo que se formaron cuatro grupos. Formaron cuatro grupos de 50 jóvenes, sí, claro. Vinieron cuatro sacerdotes. Y en cada grupo, ¿no? Y luego ibais todos con guitarras, con... Sí, ¿no? Estábamos con los pobres y algunos nos contaban las historias. O sea, en su vida, que a veces te impacta mucho, ¿eh? Y vale mucho la pena escucharlos porque ahí te das cuenta de lo afortunado que eres. Entonces, quien quiera ir de voluntario o ayudar de alguna manera, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? Bueno, pues que entre en la web, que es www.casademariareinadelapaz, es esta web de aquí, y nuestro teléfono es el 669-346-064. Estamos en la calle Baluarte, número 106 de la Barceloneta. ¿En Barcelona? En Barcelona. Baluarte. Y bueno, y el que quiera ponerse en contacto, pues bueno, aquí tiene todos los datos. Viniendo los jueves a la adoración de... Exacto. Que se hace cada jueves de 12 a 3 en San Miguel del Port, pues ya nos encontrará. Y después vamos a comer todos juntos, siempre en la casa de acogida, ¿no? Es importante que también, pues que la gente que quiera venir y participar de todas las actividades, pues que si quieren, por ejemplo, traer alguna acogida, alguna persona que encuentren, que quieran ayudar... Sería muy bonito pues que los trajeran a la iglesia, porque allí realmente la adoración que organizamos sí que es una hora de un, pero hay una charla, hay una pequeña charla de 12 a 1,
Y es una charla dada por gente, pues por misioneros, por un chico, pues a lo mejor, pues que es ciego, pero que tiene una sensibilidad especial para sí, temas. Tenemos un voluntario que es ciego y viene a la casa de acogida, ¿no? Y da unas charlas maravillosas, ¿eh? Y bueno, pues sacerdotes, vienen un poco de todo, ¿no? Laicos, pero sí, preparados. Gente que bueno, voluntarios que sí. La Virgen nos trae, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí, creo que hay un tema muy importante que desde el principio hemos considerado que esta asociación, que esta obra, pues se tiene que la está llevando el Señor, ¿no? No somos nosotros, ¿no? Y queremos vivir de la providencia, eso lo tenemos claro, ¿no? Que bueno, el Señor pues es el que está llevando la obra y bueno, nosotros estamos allí, pero él en cada momento nos está trayendo a esas personas, nos está, como hoy, ¿no? Pues mira, pues nos dan a conocer aquí en Nazaret Televisión. Digo, bueno, pues es el Señor que ha querido que vengamos aquí, ¿no? Pero no lo buscamos, no, normalmente no pedimos, ¿no? Sino que el Señor sabe más lo que nos conviene y eso es fantástico, ¿no? Te da una tranquilidad saber que el jefe ya es el Señor. Se ocupa. Bueno, yo creo que la intercesora es María. María es la que quiere que esto salga adelante porque son sus preferidos, ¿no? La gente más vulnerable, la gente, pues quizás con alguna discapacidad, pues son los que están más cerca de Dios, en el fondo, porque nos pensamos que no, pero sí que lo son, ¿eh? Y te das cuenta cuando pones tus manos en este proyecto, te das cuenta de muchísimas cosas y de las carencias que nosotros tenemos en muchos casos y que ellos pues nos hacen ver que nosotros tenemos, ¿no? Porque la filosofía del trabajo, el dinero y el pues eso no lleva a nada, ¿no? En cambio, pues ellos que no lo tienen y en cambio pues comparten el compañerismo, todo lo que sí, algún momento dado, nosotros por ejemplo, pues Casa de María Reina de la Paz tiene tiene cuatro grupos de WhatsApp y dos de Facebook y luego el de la casa el portal de Casa de María que lo hemos hecho nosotros, porque eso sí, lo que hay una cosa muy clara es que todo el dinero va para ellos, o sea, Casa de María tiene que ser pobre, la asociación tiene que ser pobre. La asociación es una asociación de familias, la cual invitamos a todas las familias de Barcelona y de cualquier parte de España y de cualquier parte del mundo, vamos, no excluimos a nadie. Y en fin, y les invitamos a que colaboren en este proyecto que solo con ayudar, pero nada, muy poco, mínimamente a alguien, es que es muchísimo. A veces no son grandes cantidades, ¿no? Pero estas pequeñas ayudas pues a estas personas que están en la calle pues le facilitan mucho, ¿no? Son pequeñas cosas. En un año han habido muchísimos frutos y cosas que inexplicables. Hombre, pasó algo muy impresionante cuando abrimos la casa de acogida, el oratorio. El día que abrimos el oratorio, unos días antes, recibimos una carta del Papa Francisco que nos decía que bendecía esta obra y que rezaba. Nos aseguraba sus oraciones. Rezaba por nosotros. Y digo, bueno, ostras, nos aseguraba sus oraciones. Y digo, bueno, pues nos dio mucho impulso, ¿no? Después el obispo también nos ayudó y ese mismo día, el día que abrimos el oratorio, uno de los pobres que atendíamos, que llevaba 35 años en la cárcel, estaba en la calle, otro pobre lo fue a buscar, vino y se confesó en el oratorio. Para nosotros fue algo impresionante, o sea, nosotros no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Se confesó, leyó la carta del Papa, recibió la bendición del Papa y a los pocos días murió. Pero veáis la cara, o sea, murió el día que el Papa celebraba el jubileo de los encarcelados. Y dices, bueno, si lo hubiéramos querido hacer nosotros, no lo hubiéramos sabido hacer, ¿no? Luego es que la mano del Señor, pues, como esto, bueno, es yo quería día, explicar, ¿no? La anécdota que yo me fui con dos pobres y con Fratello, nos fuimos a Roma a ver al Papa Francisco y nos fuimos con el obispo Solsona y 2.500 pobres y 2.000 acompañantes, en total unas 4.500 personas. Pero de Barcelona fuimos nosotros. Y entonces yo cogí a Santa Teresita de Lisieux de aquí, de la parroquia, y me la llevé a Roma y le dije que bueno, que la santa tenía que ser bendecida.
no sé si lo sabéis, pero Santa Teresita, bueno, pues ayudaba mucho a los pobres. Explica un poco la historia, Santi. Los padres de Santa Teresita siempre acogían un pobre en su casa, ¿no? Los domingos. Por Navidades, los domingos, y le ayudaban, ¿no? Y entonces nosotros fuimos con esa figurita de Santa Teresita, nos fuimos con los dos pobres y fuimos a la audiencia del Papa Francisco sin pensar que podría pasar algo. Y una vez allí, delante de miles de personas, pues realmente el Papa se paró delante de la imagen de Santa Teresita. Se la dio un pobre. Hizo la bendición durante 3 minutos y ese pobre que llevaba esa imagen, bueno, o sea, se emocionaron llorando. En fin, fue como si el tiempo se hubiera parado, porque realmente el Papa retrocedió para bendecir la imagen de Santa Teresita. Nunca a los 67 años había salido de Barcelona este pobre. Bueno, pues es algo impresionante, ¿no? Hablamos de pobres porque son pobres. Son personas desfavorecidas, son personas... pero no es desde el punto de vista peyorativo, pero son pobres, ¿no? Pero la palabra más grave no es pobre. O sea, realmente la palabra que más duele es que están abandonados. Es el abandono. Es el abandono de sus familias. Es lo que más les duele. Son invisibles, ¿no? Son abandonados, ¿no? Abandonados. Porque pobres se te dicen, bueno, tú eres pobre, yo soy rico. Pero lo que les duele es el abandono. No hay nadie que... En nuestra sociedad parece que... De hecho, cuando murió Enrique, que fue uno de los pobres, o sea, no sabían dónde enterrarlo. Fue muy bonito. Murió Enrique y entonces murió pues en la sala de espera del hospital. Se lo encontraron muerto a las 3 de la mañana. Situaciones muy duras. Y entonces, pues bueno, decidimos hacer una esquela en el periódico de que se había muerto un pobre abandonado en la calle. Pues a raíz de esa esquela, ¿no? Que pues vinieron voluntarios, vinieron a la misa, y ahora tenemos algún voluntario que vino a raíz de una simple esquela que decía pues que Enrique, ¿no? Un pobre había muerto abandonado. Tenemos una señora que viene todos los jueves a la adoración en la Barceloneta, fruto de ver esa pequeña esquela en... Y ahora nos encantaría, si se puede decir, pues tener un pequeño nicho en pues para enterrar a estos pobres que van a la fosa común y que en vez de ir a la fosa común pues puedan ser enterrados como está pidiendo el Papa, ¿no? Que otros pobres puedan ir a rezar. Bueno, que dar la misma dignidad que darías a cualquier persona, ¿no? O sea, en poderlos fondo, enterrar pues, como el Papa está pidiendo, ¿no? Sí. Pues nada, queríamos daros las gracias, animaros mucho, contar con nuestras oraciones y animar a nuestros televidentes a que colaboren y que como mínimo, que no es poco, que recen por nuestros pobres, ¿no? Pero yo no solo que recen, sino que vengan a ver la obra. Estamos en Barcelona y verlo con tus propios ojos, ¿no? Y bajar a una adoración tan bonita, tan, en serio, ¿eh? No porque es impresionante. Es una adoración porque cada uno pues lo reza, tiene sus propias peticiones, los acompañamos con guitarra, con música, y allí está el Señor presente. O sea, es que lo notamos, lo percibimos, ellos mismos nos lo dicen aquí. María está a mi lado. O sea, ellos mismos, es que es algo impresionante, ¿no? Pero sí que es cierto que es un camino, es un proyecto y es un camino. Tú coges a aquella persona, le invitas, le das la libertad para si quiere realmente convertir su corazón, transformarlo, y a partir de allí, pues si él acepta, pues ya ponemos todos los medios, desde llevarles a retiros hasta bueno, pues los grupos de oración diarios, y ahora, actividades y dinámicas los fines de semana. Y ahora hacer un taller de ocupación. Porque realmente nuestro proyecto es ora et labora, o sea, reza, que allí conseguirás frutos, y trabaja porque para tener dignidad, ¿no? Ya que todos pues es lo que necesitamos y queremos, ¿no? Y bueno, nos hemos entrevistado con mucha gente de fundaciones muy importantes y con la idea pues poco a poco de empezar a desarrollar este pequeño taller de San José, ¿no? Que lo llamaremos taller de San José. Bueno, pues os repito, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa de A Contracorriente.